Es que Bidi Toilet 74 ha sido filtrado. El día de hoy te mostraré y te explicaré sobre la nueva filtración de Skibidi Toilet, que podría tratarse del nuevo episodio 74. Y lo más sorprendente de esto es que esta filtración fue publicada por el mismísimo DaFuckBomb y se la entregó a un seguidor aleatorio. En este video te mostraré y explicaré esta nueva filtración y hablaremos de lo que podría tratarse el nuevo episodio 74 si analizamos lo que se ha filtrado. Te explicaré los secretos que oculta y hablaremos sobre lo ocurrido con la Camera Woman. El nuevo episodio 74 está más cerca que nunca y en cualquier momento también podría publicarse la versión completa del episodio 73, que podría contener estas escenas secretas y que tiene que ver esta nueva filtración con todo esto. Si quieres saber sobre todo esto y más, quédate hasta el final del video. No sin antes 10.000 likes si quieres que traiga más secretos y filtraciones de Skibidi Toilet. Así que dale like ahora mismo y suscríbete y activa la campanita para que ya lleguemos a los 3 millones de suscriptores, que nos falta muy poco. Además, te invito a seguirme en mi canal de Twitch, ya que quizás ahora mismo estemos haciendo directo jugando Fortnite con seguidores. El link te lo dejaré en la descripción. Yo soy JorgeIsaac115 y comencemos con el video. Un nuevo Skibidi Toilet ha aparecido. Ya han pasado 5 días desde que tuvimos el último episodio 73, parte 2, y es sorprendente enterarnos que ya existe una nueva filtración del próximo episodio 74. A pesar de que aún no ha salido el video del episodio 73 versión completa, pareciera que ya tenemos algo filtrado del episodio siguiente, que es el 74. Esto en los inicios de Skibidi Toilet era algo muy común, que un episodio saliera un día y a los pocos días ya tengamos el siguiente. Sin embargo, hoy en día tener un nuevo spoiler solo 5 días después de que salió el último episodio es demasiado asombroso. ¿Será acaso que ahora sí DaFuckBomb sacará los episodios más rápido? Bien, antes de sacar teorías y conclusiones, les explicaré lo que acaba de pasar. Pues hace pocas horas DaFuckBomb filtró su episodio con un seguidor aleatorio. Te explicaré el contexto completo. Dame Studio es el canal de YouTube que creador de la serie Skibidi Toilet Multiverse, que es una serie de un universo paralelo al de la serie original de Skibidi Toilet de DaFuckBomb. Pero Skibidi Toilet Multiverse sí tiene el permiso y el consentimiento de DaFuckBomb, así que ambos canales de YouTube se llevan muy bien. Lo sorprendente es que Dumb Studio tiene un Discord oficial en el cual el propio DaFuckBomb está dentro de él. Aquí en el canal ya hemos analizado episodios de Skibidi Toilet Multiverse, el cual te dejaré el último análisis y secretos aquí arriba recomendado por si aún no lo has visto. Pues bien, el día de ayer por la noche, DaFuckBomb entró al servidor de Discord de Dumb Studio y publicó este emoji que estás viendo en pantalla. Básicamente es un TV Man haciendo una cara sexy. Pero tranquilos que este no es el spoiler, apenas comienza el contexto. Obviamente al escribir esto DaFuckBomb, todo el servidor de Discord se alocó y todos le escribían cosas para saludarlo. Sin embargo, algo extraño ocurrió, y es que un usuario llamado NKG le preguntó a DaFuckBomb cuándo saldrá el nuevo episodio, a lo que sorprendentemente DaFuckBomb le contestó que está trabajando en él. Pero no solo esto, sino que también le mostró esta imagen que estás viendo en pantalla, el cual es una imagen spoiler del nuevo episodio de Skibidi Toilet. DaFuckBomb acaba de filtrar esta imagen de su nuevo episodio y se lo acaba de entregar a un seguidor random que estaba en el servidor de Dumb Studio. Y obviamente todos los que estamos allí pudimos ver esta imagen. Esta imagen oculta más secretos que ya les voy a explicar, pero primero analicemos bien lo que acaba de suceder. Ese usuario le preguntó a DaFuckBomb por el nuevo episodio, no por el video completo del episodio 73, sino que básicamente le está preguntando por el nuevo episodio 74. Y DaFuckBomb decidió contestarle a esta pregunta de que ya está trabajando en ese episodio y le adjuntó la captura que
les mostré y que están viendo en pantalla. Lo cual quiere decir que lo más probable es que esta imagen sea un spoiler del episodio 74 y no del episodio 73 versión completa. Pues recordemos, hay escenas secretas que veremos en el video completo del episodio 73, pero este spoiler no pertenece allí. Y si te está pareciendo muy interesante este video, te invito a darle like ahora mismo para que así lleguemos a la meta de los 10.000 likes. Recuerda que si llegamos a la meta traeré más secretos y filtraciones de Skibidi Toilet. Y suscríbete y activa la campanita para que podamos llegar a los 3 millones de suscriptores, que nos falta muy poco. Ya que según la pregunta que hizo ese seguidor y la respuesta que dio Dafuk Boom, se trataría de una imagen del episodio 74. Aunque aún cabe la posibilidad de que en realidad esta imagen sea de alguna de las escenas secretas del episodio 73. Y simplemente Dafuk Boom tal vez no leyó bien la pregunta. O quizás sí la leyó bien, pero no quiso aclarar de que esta imagen es de la escena secreta. Pero bueno, sea como sea, vamos a analizar esta imagen para así descubrir más información. Tenemos un nuevo Skibidi Toilet que es calvo y tiene gafas de sol. No recuerdo haber visto antes a este personaje en la serie, pero si tú recuerdas en qué episodio ha salido o si es que ya es antiguo, déjalo aquí abajo en los comentarios. A mí me da la impresión que es un personaje nuevo y es un Skibidi Toilet que tiene dos ametralladoras a los lados. Y colgando de estas ametralladoras está una extraña caja gris. ¿Acaso esos son unos parlantes? ¿O por el contrario será una caja de munición en donde recarga automáticamente esa ametralladora ligera? Sea como sea, es un Skibidi Toilet con ametralladoras ligeras y se encuentra dentro de un lugar pequeño. Es decir, no está al aire libre, sino que está en un pequeño edificio que pareciera ser como una bodega o una casa grande abandonada. Pero si recordamos el episodio 73, toda la batalla está ocurriendo al aire libre. Además, ¿por qué este Skibidi Toilet utilizaría gafas protectoras para los ojos si no hay ningún TV Man cerca? El único TV Man es el Titán y está afuera luchando, mientras este Skibidi Toilet está dentro de otro lugar. Quizás sea porque este Skibidi Toilet podría enfrentarse a la TV Woman, la cual tal vez veamos en el episodio 74 cómo logró sobrevivir y se refugió dentro de algún edificio, y allí se encontraría a ese Skibidi Toilet. Pero recordemos, la TV Woman no puede ser la Puff Cameraman porque siempre tiene que ser un cameraman. Así que seguramente algún cameraman le ayude a la TV Woman a sobrevivir y se resguarden en este lugar y allí se encuentren con este Skibidi Toilet. Pero no tenemos más pistas de esta teoría, ya que simplemente lo que les estoy contando es mi teoría de lo que podría ocurrir en el episodio 74. Pero ya tenemos esta, que es la primera filtración del nuevo episodio. Este spoiler es una captura de pantalla que tomó Dafuk Boom dentro del programa de edición en el que él crea los episodios de Skibidi Toilet, y por eso se ve en baja calidad a este Skibidi, ya que aún está trabajando en el episodio y no es su forma final. Es decir, cuando salga el episodio tal vez veamos a este Skibidi Toilet desde otro ángulo, lo veamos con sombras y texturas más HD. Pero con esto ya podemos deducir que este spoiler sí se trataría del episodio 74, debido a cómo le contestó Dafuk Boom a la pregunta que le hicieron y debido a que se encuentran dentro de un edificio y no al aire libre como en el episodio 73. Seguramente estén dentro de uno de los edificios de esta zona en la que están luchando los titanes contra el G-Toilet. Es decir, posiblemente el episodio 74 esté transcurriendo casi al mismo tiempo que el episodio 73 parte 2. Veremos las aventuras de algún Puff Cameraman dentro de este edificio luchando contra Skibidi Toilet mientras los titanes se dan madrazos allá afuera. Aunque también existe la posibilidad de que esta imagen sea de alguna escena secreta en la que quizás veamos cómo la Puff Camera Woman va a rescatar a la TV Woman, se refugian en algún edificio y se encuentran con este Skibidi Toilet. Cualquiera de las dos opciones podría ocurrir, así que te invito a escribir tus teorías aquí abajo en los comentarios. Sea como sea, es claro que Dafuk Boom ya está trabajando en el nuevo episodio, pues hasta nos lo ha demostrado con esta imagen spoiler. Y si se preguntan si este Dafuk Boom es alguno fake, pues en realidad es el verdadero, pues si le damos clic veremos que su usuario de Discord es Dafuk Boom -legit, que es el mismo que encontraremos en su servidor oficial de Dafuk Boom, por lo cual no es un impostor, sino que es el Dafuk Boom real, y que él mismo publicó esa imagen spoiler. Así que debe faltar muy poco para que ya salga la versión completa de Skibidi Toilet 73, pues si ya está trabajando en el 74, seguramente es porque el episodio 73 versión completa está siendo finalizado por su
su compañero de trabajo, el que le agrega ciertos efectos especiales, partículas y cosas así. El nombre de su compañero es HobbyTube y siempre lo podemos encontrar al final de la descripción de los episodios de Skibidi Toilet. Él es el que le ayuda a agregar partículas de polvo, de fuego y cosas por el estilo. Así que tal vez Dafugum ya se está enfocando en el episodio 74, mientras HobbyTube se encarga de darle los últimos retoques a la versión completa del episodio 73. Pero les repito, todas estas son teorías y solo tendremos que esperar a que salga el nuevo episodio 73 versión completa, en la que descubriremos si esta imagen pertenecía a las escenas secretas o por el contrario sea de algo del episodio 74. La Camera Woman quedó herida y perdió uno de sus brazos, por lo cual es probable que ella ya no sea la Puff Cameraman del siguiente episodio. Quizás veamos la perspectiva de otro cameraman que ayude a la TV Woman y así se escondan en un edificio en el que lleguen a encontrar a este nuevo y misterioso Skibidi Toilet. Si en este video hubo al menos un secreto que no sabías de Skibidi Toilet, te reto a darle like ahora mismo. Recuerda que si llegamos a 10.000 likes, te traeré más filtraciones y secretos de Skibidi Toilet. Y suscríbete y activa la campanita para que ya lleguemos a los 3 millones de suscriptores, que nos falta muy poco. No olvides seguirme en mi canal de Twitch, ya que estaré haciendo directos jugando Fortnite con seguidores en esta semana y posiblemente ahora mismo esté en directo, así que checa el link de la descripción. Yo soy JorgeIsaac115, nos vemos en un próximo video, chavelardos. Un saludo a todos y adiós.